sin corrupción, abatiendo la desigualdad, garantizando la transparencia y preservando el medio ambiente. Así es el ayuntamiento que, de acuerdo a Hipólito Rodríguez, se heredará al próximo gobierno municipal de la capital del estado. Hoy podemos decir con orgullo que Xalapa florece. Hoy tenemos un municipio más verde, más iluminado, más limpio, más transparente, más seguro y con más igualdad. Y estamos mejor preparados para el futuro. En sesión solemne de Cabildo desde el IMAC, por la que incluso fue cerrado el paso a la circulación sobre la avenida Ruiz Cortines, el edil, que llegó a su cuarto informe de gobierno con apenas un 36.2% de aprobación ciudadana, habló de los avances de su administración, tras detallar que en 4 años su administración realizó 1.219 obras, en las que se invirtieron poco más de 1.420 millones de pesos. Hipólito Rodríguez aseguró que su gobierno llevó obra real y no lujos. La obra pública, como ustedes van a ver, se concentra particularmente en el tema de llevar agua, redes hidráulicas, llevar educación, llevar pues nuevas fuentes de educación, mejorar los sitios educativos, mejorar los domos, mejorar pues los espacios donde se reúnen nuestros niños y nuestros jóvenes. Contribuir también a que mejore la conectividad, que sea más fácil llegar a las escuelas, que sea más fácil llegar a los trabajos, que sea más sencillo acudir a los centros de salud. Defendió la pavimentación y rehabilitación de calles, la creación de infraestructura hidráulica, la recuperación de espacios como el relleno sanitario, así como las obras de movilidad, incluida la tan cuestionada ciclovía por la que se invirtieron más de 14 millones de pesos. El primer alcalde morenista en la historia de la capital también resaltó las acciones para garantizar un mayor abasto de agua en la ciudad, a pesar de la presunta corrupción que habría imperado en SEMAS y por la que incluso sus trabajadores protestaron la noche previa al informe. ¿Cómo abatir la escasez de agua? ¿Cómo lograr superar el tandeo? Para este propósito nos propusimos construir 5 nuevos tanques de agua para la ciudad, reservorios de agua que nos permitan justamente tener acumulación de agua para enfrentar las épocas de estiaje. Invertimos en este sentido más de 80 millones de pesos para cuidar que el tandeo se reduzca. Hipólito Rodríguez concluyó su informe entre aplausos, arropado por el Ejecutivo Federal, la presidenta del Poder Judicial y una importante cantidad de funcionarios que respaldan la llamada Cuarta Transformación, incluidos los regidores, que muchos consideran pasaron sin pena ni gloria. Elías Durán, Mega Noticias.